una cerradura que ahora está abierta. Y nada más entremos, descubriremos el final de los relojes. ¡Muy buenas! Soy Nuya y hoy volvemos a estar en FNAF World, una serie que me habéis pedido un montón de vosotros, que os encanta, que todos los capítulos los estamos reventando y por eso nos vamos superando capítulo a capítulo, semana a semana, porque hoy vamos a conseguir uno de los finales más misteriosos del juego. El final de los relojes. Un final que hay que jugar de una manera muy específica, que hay que conseguir atrapar todos los relojes de una forma muy concreta, porque si no, no lo logramos. Y yo os voy a explicar cómo conseguirlo. Además, vamos a abrir una nueva partida en modo difícil y para tener mucha energía tengo aquí la tacita de Nuya Juega, que está justamente aquí abajo del vídeo, por si queréis comprarla. Pero lo importante es lo que hay dentro. ¡Café poderoso! ¡Café poderoso para ponernos a muerte a conseguir los relojes! ¿Estáis preparados para que empiece esta aventura? Pues le vamos a dar a Start. Y aquí, por primera vez, no vamos a seleccionar el slot 1, donde tenemos la partida donde conseguimos todos los animatrónicos en modo normal. ¡Nah! Vamos a seleccionar el slot 2 y vamos a empezar una nueva partida en una dificultad muy, muy difícil. Vale, mirad, ¿en qué game mode queremos hacerlo? ¿En el modo aventura, que vamos a encontrar nuevos personajes conforme juguemos, o con un, digamos, con un equipo concreto que pone que es más difícil? Le vamos a dar a aventura, pero la aventura la vamos a hacer en modo difícil. Y esto es muy importante. Si queréis conseguir el final de los relojes, si queréis conseguir este final tan legendario, tenéis que hacerlo en modo difícil. En modo normal, no. Modo difícil. Así que, ¿estáis preparados? Pues le damos. Bueno, bueno, bueno. Empezamos desde cero con los dos equipos de animatrónicos básicos, con los toy y con los normales. Vale, le damos down y, hombre, nuestro amigo Fred Bear, que nos dice: te debes sentir que sales fuera y hay algo muy chungo hoy. No está todo bien en animatrónica. La villa de los animatrónicos, villatrónica, bueno, estamos trabajando en ello. La cosa es que no está todo bien, que todo está terriblemente mal. Hay muchas criaturas bizarras y tenemos que prepararnos para manejar estas situaciones. Así que, ojo, cuidado. ¿Veis? Y aquí, en lugar de darle a down, vamos a dejar que se buguee. Bueno, aquí nos dice que vaya con cuidado con el autochipper, porque está asustando todo el día. Le está asustando a él todo el día. ¿Veis? Pero no te has creído eso, ¿verdad? Hay una tarea para completar. Tienes que dejar los breadcrumb. No lo acabo de leer. Bueno, vosotros lo podéis leer porque podéis acabar para el vídeo. Bueno, aquí hemos hablado primero con Fred Bear. Ahora veréis un montón de cofres. No voy a coger ningún chip, porque si este vídeo es súper apoyado, si todos los que estáis viendo os suscribís y le dais a like, y sobre todo, si compartís este vídeo con vuestros amigos y reventamos a likes y reventamos a visitas este vídeo, traigo el próximo vídeo, traigo cómo conseguir todos los chips, la ubicación de todos, de los cofres grises y de los cofres rojos, cómo conseguir todos los chips en FNAF World. Así que apoyarlo a muerte y compartirlo con todos vuestros amigos. Dicho lo cual, vamos a ir a hacer nuestra aventura como normal y vamos a ir a por el primer reloj. El primer reloj, ahora veréis dónde está. Bueno, tenemos que luchar. Este no es tan fácil como cuando empezamos. Es que os voy a explicar cómo desde el inicio estar chetadísimo. Y es que, como bien hemos comentado, vamos a irnos al mundo de Halloween. Como veis, entre las dos piedras
que están justo a la izquierda del mapa. Me voy. No quiero pelea. Que están junto a este molino, a la izquierda del mapa, vamos. Si empujamos muy fuerte este árbol, ya sabéis que tenemos el acceso al mundo de Halloween. Así es, y con este acceso al mundo de Halloween podemos conseguir los animatrónicos descartados, los animatrónicos de Halloween. Y si los conseguimos, vamos a estar chetadísimos porque quitan muchos en ataques, más de 1000 de vida. Entonces vamos a entrar a cualquier juego. Por ejemplo, a mí me interesa. Vamos a entrar al de... Aquí había uno, ¿verdad? Aquí abajo estaba Freddy in Space, si no me equivoco. A ver. Aquí. Ahí está. Pues vamos a jugar este Freddy in Space. Voy a hacer un corte porque ya lo habéis visto. De todas formas, si queréis ver cómo me pasó el juego de Freddy in Space, os lo dejo aquí arriba a la derecha. Y ahora volvemos. Bueno. ¡Victoria! Y tenemos aquí a nuestro Jack Bunny. Ahora, en nuestro equipo, nada más haber empezado el juego, simplemente por habernos pasado este nivel de Freddy in Space, tenemos ya a Jack O'Bunny, que lo voy a poner el primero de mi equipo. El primero de mi equipo. Y ahora simplemente tenemos que regresar a nuestro mundo y os explico cómo conseguir los relojes ahora que ya estamos chetados para hacerlo. Recordad que esto lo podéis hacer de forma súper, súper fácil, súper rápida, súper sencilla, y va a ser mucho más fácil pasaros el nivel de los relojes, que ahora os voy a contar. Entramos por aquí. Vale. Balloon Boy, everyone's favorite. Mentira, no es el favorito de nadie, además. Vale, estamos en el mundo normal. Un montón de cofres que no vamos a coger, ya lo sabéis por qué. Y mira, ahora con el Jack O'Bunny, mirad. Vais a ver la diferencia. Primero, me he equivocado de ataque, por eso la he liado. Pero ahora haré el Jack O'Bomb y veréis. Ahora veréis el Jack O'Bomb cómo les revienta. Jack O'Bomb. Mira, boom, muertos. Pim, pam, aquí ya no hay color. Jack O'Bomb entra al campo y se queda solo. Y se queda solo. Si queréis aún ir más chetados, lo que podéis hacer es, en lugar de desbloquear a un solo personaje, como he hecho yo, desbloquear a todos los personajes. Bueno, como os he explicado, madre mía, cuánta gente sale aquí. Venga, mordemos, Jacobo. A vuestra casa, cracks. A vuestra casa. Mirad qué facilidad. La reventada que nos ha pegado Gigi y lo fácil que es ahora todo. Mirad, hemos empezado aquí con todo, con el robotín, con Lolbit, con, bueno, Endo. Le llamo robotín, pero es Endo. Con Lolbit, tal. Pues bajamos por el tronco. Bajamos por aquí. Giramos por este lado. Madre mía. Venga, ahí el Garfio. Y Jacobo. A tomar por saco. Lo que os estaba comentando. Bajamos por el por el caminito que os acabo de enseñar. Y ahora nos vamos a encontrar de nuevo a nuestro amigo y vecino Fredbear. Para conseguir el final de los relojes tenemos que hablar con él. Nos dice: ah, pues creo que encontrar una pista de lo que está pasando. Mira detrás mío. Hay un árbol que está glitcheado. No sabes mucho, no sabes tanto como yo. O sea, no sabes lo mismo que yo. Pero te voy a contar que esto es un santuario y que si algo va chungo, pues tienes que arreglarlo. Esto va a ser una aventura, bla bla bla, bli bli bli. Y ahora lo dejamos glitchear. No apretamos el down. Si apretamos el down, perdemos el final de los relojes y tendríamos que reiniciar desde cero. Desde cero el juego. Vale, ¿ves? No dice. Sí. La superficie del mundo parece bien. Esto es un sitio seguro, un santuario. La verdad es que no hay ningún sitio seguro. Tu tarea. Hay una tarea que completes. Y no la acabo de leer. Pero bueno, ya sabéis que podéis parar el vídeo y leerlo. Vale, ahora Fredbear nos decía que nos metíamos en el árbol glitcheado, ¿no? Nosotros no le vamos a hacer caso.
Nosotros no queremos meternos en el árbol glitcheado. Nosotros volvemos a la zona de inicio. Ahora veréis. Regeneramos. Junker, nos da igual. Si es que solo queremos que llegue el turno de Jacob Bomb para reventar a las plantas. ¡Yay! Vale, pues ahora estamos otra vez en la zona del inicio. Y ahora, en lugar de bajar por aquí, ¿veis que aquí hay un reloj a la derecha? Ese es el primer reloj que tenemos que agarrar para obtener el final de los relojes. Y cuando lo agarremos, entramos aquí. Tenemos 10 segundos para meter al niño dentro de la caja, ¿vale? Ya está. Una vez hemos metido al niño dentro de la caja, nosotros ya como Fred Bears somos felices, somos increíblemente alegres y es momento de viajar al mundo 2. El mundo 2 estaría justito aquí, como veis está Fred Bear esperándonos. Y ahora sí, accedemos al mundo 2 por el árbol glitcheado. Ignoramos este punto amarillo de aquí y vamos a continuar bajando hasta este puntito amarillo, porque el primero es una trampa que te lleva al mismo mundo, ¿veis? Ahora ya estamos en el mundo número 2, nada más apriete este botón. Número 2. Y ahora lo que vamos a tener que hacer después de destruir a esos topillos es hablar de nuevo con Fred Bear. ¡Claro que sí! Ahí han caído las calabacitas. Las calabacitas. Que por cierto, los que hayáis llegado a este punto del vídeo, ¿os gustaría que hiciera una especie de todos los diálogos de Fred Bear de FNAF World doblados al español? ¿Os gustaría o qué? Dejármelo en comentarios los que hayáis llegado a este punto del vídeo y vamos a hablar con Fred Bear. ¡Genial! Seguro que pulsando el botón de ahí se abre la puerta. Que sí, que sí, que sí. No pasa nada. Hay muchos secretos, hay muchos misterios, pero sé que tú no me cuentas la verdad. ¿Veis? Nos dice que hay subtúnels, bajo de los subtúnels, que se accede a través de los objetos glitcheados. Pero si no le apretamos al down, ahora vamos a encontrar algo. Vamos a encontrar un glitcheo, ¿veis? Ellos, las cosas no van a ser más peligrosas si tú has jugado. Si tú... el maestro de marionetas está riendo de ti. Si necesitas encontrar los Dusting Fields, que es una zona del mapa, pero... no lo acabo de leer. Por eso digo que si queréis un día os hago la versión doblada y traducida al español de todos los diálogos de... bueno, de FNAF World. Vale, vamos a por el tercer... por el segundo reloj. Exactamente, a por el segundo reloj. Entramos en el mundo de la nieve, el mundo 3. Entramos en el mundo 3 y aquí, ojo cuidado porque hay la primera trampita. Ojo cuidado porque aquí está la primera trampita para que os impedirá conseguir el final de los relojes. Ahora veréis a qué me refiero. Nosotros vamos caminando por aquí tranquilamente, subimos hacia arriba, no cogemos ningún cofre. Mirad, aquí está el reloj. Aquí está el reloj. Y ahí arriba, Fred Bear. Coged siempre el reloj antes de ir a hablar con Fred Bear, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¡boom! Y aquí lo único que hay que hacer es en 10 segundos pulsar los 4 botones. 4 botones pulsados satisfactoriamente. Segundo reloj conseguido. Y alegría en nuestro interior. Ahora es el momento de volver a hablar con Fred Bear. ¡Ey! ¿Qué pasa, crack? Bueno, pues aquí que hay una cosa muy chunga, que las cosas no están bien, tienes que ir a solucionarlo. Pero en verdad te estoy contando una trola, no pasa nada. Ahora te voy a contar la verdad cuando me bugué. ¿Veis? Aquí. Pero asegúrate siempre buscar nuevos chips y bytes. Los nuevos chips os los enseñaré en un nuevo vídeo. Sí, ya le habéis dado like, os habéis suscrito y lo compartís con mucha gente. Bueno, jugar demasiado por ahora. Bueno, ya sabéis, aquí nos está contando un poquito que
no entres en lo glitcheado aún. Tú necesitas ir dentro de la mina para encontrar el reloj. Esa frase que nos acaba de decir Fred Beer es verdad. Es verdad. El tercer reloj se encuentra dentro de la mina. Y si no entramos ahora, lo vamos a perder. El tercer reloj se encuentra dentro de esta mina que hay arriba a la derecha. Y si no entramos ahora, lo vamos a perder. ¿Cómo entramos en la mina? Pues evidentemente me voy de aquí, no quiero pelea. ¡Soy un ser de paz! ¡Soy un ser de paz! Venga, a vuestra casa. No me van a dejar ir, ¿verdad? Vale. Pues nada, Giacomoni, por favor, crea tú la paz. Venga, paz creada. ¡A dormir! ¡Yay! Vale, ¿cómo se entra a la cueva? Pues, evidentemente, solo hay un acceso a la cueva, que es destruyendo al muñeco de nieve, que es el primer jefe. Venga, Giacomoni, en tu espalda está toda la responsabilidad de destruir a este muñeco de nieve. ¡Y la responsabilidad la ha cumplido! ¡Madre mía, qué paliza! ¡Madre mía, qué paliza! ¡Yay! Vale, y aquí, como veis, la forma de entrar a la cueva es por aquí, solo hay una forma. Y ahora os explico dónde está este reloj, porque es difícil. Este reloj no es fácil de encontrar. Mirad, el reloj, si no me equivoco, se encuentra. Se encuentra arriba, a la de... Uy, a la derecha. Ahora lo veréis. Jacob Bomb, venga, a vuestra casa, cracks. A vuestra casa. Vamos a repetirlo, porque igual como han salido enemigos, pues no queda claro. Hemos entrado por aquí, ¿vale? No quiero salir. Hemos entrado por aquí. Se encuentra arriba, a la derecha. Aquí está. El tercer reloj que vamos a agarrar. Aquí lo que tenemos que hacer es meter todos los cupcakes dentro de las cajitas. Fantástico. ¿Veis que arriba a la derecha nos pone un 3 de tercer reloj? Se acaba el tiempo. Lo hemos conseguido, lo hemos hecho bien. Alegría y diversión. Vale, una vez hemos conseguido ya este tercer reloj, salimos de la cueva y tenemos que ir a por el mundo 3. Saco. A tomar por saco. Ahora tenemos que ir a por el mundo, perdón, a por el mundo 3, no, a por el mundo 4. Así que vamos allá. ¿Veis que estábamos en la cueva de la izquierda? Pues la piedra bugueada es esta de la derecha. Entramos en el mundo bugueado. Y nada, igual que antes, tenemos que recorrer el caminito, el pasito que nos crean. El mundo glitcheado es que realmente es un laberinto, ¿vale? Por aquí arriba, ¿veis? Por aquí arriba. No tenemos que buscar bugueos dentro de bugueos. Ah, sí, sí que lo tenemos que buscar. Mirad. Digo antes que no, y en verdad que sí, mirad, aquí está. Y ahora supongo que... Bueno, nosotros nos tenemos que dejar llevar por los caminos. Realmente la mejor forma de avanzar para conseguir este final es dejarte guiar, ¿veis? Hemos ido por aquí y ahora salimos por aquí. ¡Fantástico! La mejor manera de conseguir este final es dejarte guiar dentro del mundo bugueado. Vale. Aquí tenemos un nuevo Fred Beer. Bueno, y también si pulsamos aquí, vale, ya tenemos el camino abiertito. Bueno, pues nada, lo que tenemos que hacer es hablar con este Fred Beer. Y nos va a decir: hola, ¿qué tal? Has llegado al lago, espero que te lo pases muy bien. Ve con cuidado en las aguas porque hay enemigos muy chungos. Queremos el diálogo del bugueito Fred Beer. Fred Beer bugado. Sí, todo ataca de forma aleatoria, ¿verdad? Sí. aquel que mueve las cuerdas está siempre mirando. Él te permite progresar. Sigue el camino que han creado para ti. Juega. Encuentra el reloj. Encuentra el reloj. Nightmare Bunny.
Una vez hemos hablado con Fred Beer, tenemos que ir hacia arriba. Hacia arriba y por aquí, ¿veis? Salimos como a esta playa y aquí vamos a ir a la mina. Bueno, 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 Chop and Roll. Chop and Roll, te voy a chopear la cara, venga, a tu casa, crack. A tu casa. Vamos a entrar en una nueva mina donde hay un nuevo reloj bastante, bastante escondido. Mirad, pasamos por detrás del reloj, ¿vale? Entramos en la mina. Y ahora tenéis que ir por aquí. Aquí giráis a la derecha. Hacia abajo, por aquí. Por aquí, derecha otra vez. Abajo. A izquierda. Abajo. Derecha, arriba. Derecha, abajo. Bueno, 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 ya habéis visto el reloj, ¿eh? Ya se ha dejado ver. Venga, 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 vamos a acabar con el quarry rapidito. Chacobón, venga, a tu casa, crack. A tu casa. ¡Yay! ¡Yay! ¿Veis? Y aquí está el reloj. El cuarto reloj. Un reloj que ahora, escuchadme muy bien, porque es más difícil de completar el minijuego, ¿vale? Entramos y aquí tenemos que quedarnos en este. En este número. Tenemos que quedarnos en este número. ¿Qué significado diríais que tiene ese número? ¿Qué significado diríais que tiene este número? Dejármelo en comentarios. Y ahora, una vez hecho los cuatro relojes, tenemos que irnos ya al mundo del circo, al mundo final, para conseguir el quinto reloj y desbloquear la victoria. Ahora veréis, porque esto se va a poner muy, pero que muy interesante. Bueno, yo me voy de aquí. Para llegar al siguiente mundo, al mundo 5, que aunque no hay ningún reloj, tenemos que pasar por él. Esta es la playa donde antes hemos desembarcado para ir a la cueva, que estaría aquí a la izquierda. Pues bien, tenemos... ¡Madre mía! ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz, que yo solo quiero conseguir el final de los relojes! ¡Venga! ¡A vuestra casa, cracks! ¡A vuestra casa, maldita sea! ¡Venga, victoria! ¡Victoria épica! Y ahora nos vamos a mirar. ¿Veis? Aquí hay un árbol glitcheado. ¡Entramos! ¡Hay que meterse en todos los bugs! ¡Evidentemente! ¡Hay que meterse siempre en las books! Antes hemos entrado por aquí. Hemos hecho el mismo camino, pero lo que no había visto es que aquí hay un árbol glitcheado donde hay que meterse, porque de glitch en glitch hay que meterse. Y si vemos un tercer glitch, nos metemos también. Vale, vamos por aquí. No hay ningún glitch, no hay ningún glitch. Creo que no. Entramos. Vale, aquí nos han dejado en otra zona. Y ahora, en principio, o hay otro glitch, o el camino correcto es aquí. Hemos llegado al mundo de Halloween. Bueno, de Halloween no, del cementerio. ¡Sí! Sí que hemos llegado. Pulsamos. Ya tenemos el mundo 5 desbloqueado. Y ahora lo que tenemos que hacer es hablar de nuevo con Fred Beer. ¡Hey! ¿Qué tal? Es un sitio tenebroso, pienso. O sea, pienso que debería estar aquí. Sí, sí, venga. No me cuentes tu vida, crack. Vale, no apretamos down, ya sabéis la regla de nunca se aprieta down. En este mundo no hay reloj, pero es necesario pasar por aquí para llegar al mundo, como he comentado antes, de... bueno, de los payasos, de las carpas de circo. Una cosa es verdad, nada aquí es lo que parece. Venga, dame información. Tú necesitas encontrar otro reloj, pero el camino no va a ser fácil. Está oculto, yo sé dónde está oculto, no te preocupes. Encuentra el reloj, cualquier otra cosa sería una excepción, pues no pasa nada. Os explico, aquí no hay reloj realmente. Podríais estar dando vueltas 50 años y no encontraríais ningún reloj. Aquí lo que hay es un camino directo al mundo, bueno, de las carpas de circo. Ahora veréis. Ahora veréis qué os quiero decir. Y yo lo haría así porque no sé si haciéndolo de otra forma os darán el final correcto. Así que, ojo, cuidado. Vale, por aquí se accedía a la cueva. Como veis, está rodeada de tumbas y de árboles, pero este es transparente, ¿veis?
Entramos aquí. Vale, y lo que tenemos que hacer es llegar como a la parte de abajo, donde encontraremos una tumba glitcheada, ¿vale? Es un poco complicado intentar seguirme, veis por aquí, ahora bajamos. Uy, saco bomb. Buenísima. Buenísima. ¡Yay! Bajamos. Ahora a la derecha. O sea, a la izquierda, perdón. A la izquierda, ¿vale? Hemos bajado. A la derecha no se puede ir. A la izquierda. Vale, ahora seguimos bajando. Y ahora a la derecha. Y tendríamos que encontrar una tumba bugueada aquí. ¿Veis? Esta tumba es la que, si entramos, entramos en el mundo de glitchadín, el glitcheado. Y nos va a llevar al mundo del circo. Y nos va a llevar al mundo del circo. Mirad, aquí está. Es que se ve muy poco el glitcheo, ¿eh? Simplemente es un círculo. Esto no tiene más, es un círculo. Y no hay ninguna salida. La única salida es este árbol glitcheado. Entramos. Entramos en el mundo del glitch parte 2. Así que ahora lo que tenemos que hacer es bajar y tener muy abiertos los ojos para ver este árbol glitcheado, al cual vamos a entrar. Estamos en el tercer mundo glitcheado. Estamos en el tercer mundo glitcheado. Y aquí está la salida. No, porque hacia abajo creo que no se puede pasar. A ver. Voy a ir por aquí. Ojo. Ojo que igual sí. Igual no, ¿eh? Creo que la salida es arriba. Pero si me dejan ir por aquí, yo voy. No, es un círculo. Estoy haciendo un maldito círculo. ¿Veis? Volvemos a estar arriba del todo. Ah, no, 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 no. He salido, ha salido, ha salido, ha salido. Vale, primero hemos salido. Parte 1. Ahora vamos a salir. Parte 2. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a salir. Parte 3. ¿Hemos salido al sitio correcto? Yo creo que sí. Ahora lo veremos. ¡Sí! El sitio correcto donde está Security, el mundo del circo. Ya veis cómo lo hemos hecho. Simplemente tenéis que ir viendo el vídeo para no perderos por ese laberinto de bugs. Pero si no, simplemente es improbándolo. Ahí no tiene ningún secreto. Abrimos. Ya está desbloqueado el mundo 6. Y ahora, nada. Tenemos que subir hacia arriba. A ver. Tenemos que encontrar a Fred Bear antes de meternos en las casetas del circo, ¿eh? No os metáis bajo ningún concepto en las casetas del circo si no habéis hablado con Fred Bear. Muy, muy, muy importante, ¿vale? Muy, muy, muy importante. A ver. ¡Hombre! Nuestro amigo y vecino Fred Bear. ¡Ey! ¿Qué tal? Bueno, aquí nos cuenta su vida de nuevo. Y ahora lo que nos interesa es lo que nos va a decir el Fred Bear glitcheado. La forma real de Fred Bear. Recordar, no se le da al down nunca, 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 nunca. Y hay que esperar un poquito. Vale. Otro reloj debe estar en el interior de la casa de diversiones. Nada importa. Que sí, que sí. Que no, no decepciones al que mueve las cuerdas. Que sí, que lo que tú quieras, crack. Vale. Pues ahora hay que enfrentarse primero aquí al señor. Al señor feliz. ¡Ey! ¿Qué tal, Brown Boy? ¡Jacobomb! Mordisquito. Venga, necesito otro Jacobomb, ¿eh? ¡Ojo! Que... ¡Ojo los cabezazos que da Jacobomb! ¡A tu casa, Bro Boy! ¡A tu casa! Poca broma que poco se está hablando de que estoy pasándome todo el juego. Me estoy pasando todo el Snap World en modo hardcore con el equipo inicial y Jack con Bonnie, ¿eh? ¡Ojo! Vale, pues una vez hemos hecho esto, tenemos que entrar en la casita verde. Entramos. Y ahora tenemos que ir donde está el primer jefe. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras el palizón! ¡Ostras el palizón! Ya está, muerto. Me voy, me voy, me voy. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Buena! ¡Buah! Me he salvado de reiniciar. Vale. Bajamos por aquí. Subimos por allá. Y ahora en esta encrucijada me voy. ¡Corre, Inuya! ¡Corre, Inuya! ¡Corre, por favor! ¡Dejarme salir! ¡Dejarme salir, que no tengo nivel!
Que no tengo nivel. Que no tengo nivel. Uf. Vale. Entonces, bajamos por la casa. ¿Veis? Estábamos aquí. Por la casita de abajo. Y aquí está el último reloj. Si no os apareciera algún reloj de los que os he enseñado, es que en alguna parte os habéis saltado algún paso. Así que tendríais que reiniciar el juego y volver a intentarlo. En fin, último. Último. Último reloj. Entramos. Vemos a Spring Bonnie. A nuestro amigo y vecino Spring Bonnie. Le metemos en la caja. Y con esto hemos completado los 5 relojes. Y ahora vosotros diréis, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a por nuestro premio. Ahora vamos a conseguir lo que, bueno, lo que nos merecemos. Ahora veréis. Ahora veréis. Volvemos a pulsar el mundo 6, entramos por la carpa. Y ahora hacemos el mismo recorrido que antes, pero en lugar de continuar por aquí, bajamos a esta tumba que está como cerrada, ¿vale? Entramos y veis, aquí ya está Bubba, que es un rival al que nos tendremos que enfrentar para conseguir este final de los relojes. Así que vamos. ¡No! Me quiero ir. No, 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 no me voy a enfrentar. No me voy a enfrentar ni contra Redear. Yo lo único que quiero es salir. Yo lo único que quiero es salir de aquí. Dejarme ir, dejarme ir, dejarme ir. ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Madre mía, no tengo nivel. No tengo nivel, con un único personaje de Halloween no tengo nivel, lo he cogido para poder ir rápido. Yo os recomiendo que leveleéis y consigáis animatrónicos, cosa que yo no he hecho. Pero no es imprescindible, pero es para ir un poquito más cómodo si conseguís animatrónicos pues más chetados. Yo lo que voy a hacer ahora es un pequeño corte y me voy otra vez al mundo de Halloween a conseguir 2 animatrónicos más. De estos del mundo de Halloween, para poder ir más tranquilo en esta última fase del final del reloj. ¡Vamos allá! Bueno, 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 ya tenemos nuevos componentes del equipo. Como veis, se han unido a nuestro equipo Jaco Chica y Night Marion, que junto a Foxy hacen el equipo número 1 y con el que vamos a derrotar a Bubba. ¿Estáis listos para ver una victoria épica? Si me sale el slasher, además será de un golpe. Vamos, 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 vamos. Cuarta pared. Slasher. ¡Ah, buenísima! ¡De un golpe! Bueno, de 2, pero de un golpe. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Destrozado, Bubba! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Yay! Nos metemos por aquí ahora. Y aquí lo que tenemos que hacer es como si quisiéramos sacar el final de Old Man Consequences. Es decir, ir por aquí. Y aquí nos está esperando nuestro amigo y vecino Fred Beard para decirnos algo. ¡Has encontrado la salida! ¡Es increíble! Vale, ahora lo que nos va a decir es que tenemos que ir a por el cerdito que está en el agua. Ya os lo digo yo. Ya os digo yo que ahora nos va a decir que vayamos a por el cerdito que está en el agüita. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. ¡Venga, buguéate! ¡Saca tu verdadera forma, maldita sea! ¡Saca tu verdadera forma! Ahí está. Atacando la seguridad del juego no conseguirás nada. Utiliza la llave, pero ignora a los guardias. Si tú tienes... si tú triunfas con los relojes. Bueno, en definitiva, que nos vayamos al mundo del agua. Que nos vayamos al mundo del agua. A... por... bueno, a derrotar al cerdo y conseguir la llave maestra. Si tampoco tiene más. Otro bug, que ya lo hemos encontrado. Sí, 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 sí. Hay que encontrar otro bug, que es este camino. Entramos. Vale, aquí hay otro árbol bugueado a la derecha. Entramos en el tercer mundo del bugueo. Subimos por aquí arriba. Vale. Subimos más. Siempre hasta la cima. Subimos. Vale, y esta es en principio la salida correcta. Espero que os haya quedado claro el camino que he hecho. Si no, la ventaja es que podéis tirar el vídeo hacia atrás. Vamos por aquí. Y ahora debemos de haber salido al lado del guardián cerdo. Hemos salido al lado del guardián cerdo. Dime que sí, por favor. Sí. Abrimos esto. Vale. Y aquí está el guardián. Madre mía, y los pulpos. Venga, a vuestra casa, cracks.
a vuestra casa. Vale, ahora tenemos que derrotar al guardián cerdo. A ver, venga, ya sí, he sacado muchos fast tokens, venga. ¡Nuevo! ¡Madre mía! Withered Bonnie, ¿qué tal? ¿A buenas horas? Venga, atrás. ¡Fantástico! Lo que os decía, ahora vamos a tener que derrotar al guardián cerdo para conseguir la llave maestra, ¿vale? Vamos allá. ¡Es láser! ¡Ah, que sí! Son muy fuertes, recordad que son muy fuertes. Gustado. Hotchis. ¡Buah! ¡Es láser! Es que el láser es difícil, o sea, te tiene que tocar. Al final te tiene que... Gustado. Vale, le voy a tirar el Jacobo. Vale, consigo derrotarle, consigo... ¡Oh! ¡Buah! Le queda tan poquito. Le queda un mordisquito, maldita sea. Le queda un mordisquito, lo conseguiremos. Water House. No, lo conseguimos. Tira el micro, Freddy. Tira el micro, otra vez. Casi. Tenemos que usar Jacobón. En lugar de utilizar Slasher con el guardián cerdo, vamos a utilizar el Jacobón a muerte. Vale, pues supongo que ahora apareceré. Bueno, me da igual donde aparezca, porque ahora puedo ir en barca. ¡Ja! Ahora puedo ir en barca. ¿Veis? Como hemos apretado el botón, ya no hace falta que hagamos el camino por los mundos bugueados. Podemos ir en barca así de rápido. Venga. Otro, venga, ahora me aparecen todos. No me ha aparecido ninguno en todo el rato, pero ahora todos quieren unirse a la fiesta. Ahora que vamos a sacar el final del reloj y descubrir cuál es el mensaje que oculta. Vale, vamos otra vez. ¡Bum! Vale, Jacobomb. Fantástico. Hot Cheese, que no vale para nada. Gustao. Cuarta parte. ¡Buenísima! Esta vez sí que no ha podido aguantar la fuerza. ¡De ir allá afuera! ¡Yay! ¡Buenísimo! Cogemos la llave. Y ahora, con la llave. Vamos a ver que en la playa de arriba, si no me equivoco. Creo que es en la playa de arriba. Se ha abierto. ¿O es aquí? A ver. Ahora lo miramos. Si es en la playa de arriba o aquí. Pero ahora saldremos de cualquier duda. Tiramos el bomb. Tiramos la pared. Vale. A vuestra casa, cracks. A vuestra casa, que ya hemos terminado. En verdad, ya habéis terminado de hacer todos los pasos para conseguir el final del reloj. Ahora vais a verlo. Otro, madre mía. O igual no, porque aparecen todos los animatrónicos, ¿eh? Venga, a tu casa, crack. Que no, pero que es inmortal. A tu casa, ahora sí. Madre mía. Aparecen todos. Aparecen toditos. Vale, lo que os decía. No, está arriba. Es que no sé qué estoy diciendo. No, está arriba. Vale, tenéis que iros a la playa donde estábamos. Bueno, donde hemos ido a la cueva para conseguir uno de los relojes. A esa mismita playa. Aquí. Y aquí, como veréis, hay una cerradura. Una cerradura que solo puede abrir la llave maestra. Una cerradura que ahora está abierta. Y nada más entremos, descubriremos el final de los relojes. Dos ojos mirándonos en la oscuridad. Ellos... Nosotros somos tus amigos. ¿Tú te crees eso? Sí. Piezas en un lugar para ti. ¿Cómo que piezas en un lugar para mí? ¡Ojo! Que esto suena mucho a... todo lo que has hecho ha sido encontrarlas. ¿Qué? Descansa. ¡Ojo! Fin. Bueno. Piezas reunidas en un lugar. Eso suena a Ennard. Ahora tengo que descansar, porque ya he completado mi trabajo. ¡Madre mía! ¡Madre mía!
me gustaría que ahora en comentarios, los que hayáis llegado hasta el final del vídeo, me dejéis cuál es vuestra teoría sobre estas palabras. ¿Qué pensáis? ¿Qué significan? Y ahora sí que sí, vamos a dejar el vídeo, no sin antes ver el trofeo que hemos conseguido. Ahora, como todos los finales de Nightwall, como veis, se bloquea el juego. Ya puedo aporrear yo el teclado, que no pasa nada. Voy a reiniciarlo y veremos el trofeazo. Bueno, 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 bueno. Le damos aquí a Start y podemos ver que aquí está el trofeo. El trofeo de Crying Child, del niño que llora, porque hemos logrado el final de los relojes. Madre mía, si os ha gustado mucho este vídeo, darle like y compartirlo con todos vuestros amigos. Ya sabéis que si lo compartís me ayudáis un montón. Y si este vídeo lo revienta visitas, lo revienta likes, pues vamos a subir dentro de nada, 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 el próximo vídeo será cómo conseguir todos los chips, dónde están todos los cofres de FNAF World. ¡Hasta la próxima!